Un 7 de mayo de 1995, hace 26 años, fallecía en nuestro país María Luisa Bemberg, una gran directora de la historia del cine nacional. Una artista que nos dejó películas como Camila, emblemática. Nos dejó obras como De eso no se habla, donde trabajó Marcello Mastroianni, ni más ni menos. Nos dejó películas como La historia de Sor Juana Inés de la Cruz, Yo la peor de todas, así se titulaba esta obra, que es muy recomendable si no la vieron. Una mujer que tenía muchísimo talento para la dirección cinematográfica y que además logró imponerse en un mundo que por aquel entonces estaba gobernado por los hombres, por los varones directores. Y además lo hizo teniendo una conciencia de género, una mirada feminista de la vida. Y sus películas hablaban de mujeres rebeldes que se imponían ante las opresiones de los distintos momentos históricos y que luchaban por su libertad. Nosotros queremos recordarla hoy, a estos 26 años de su fallecimiento, con un trabajo que hizo Argentores, un pequeño editadito donde se escucha su voz y se ven imágenes de ella, pero se escucha básicamente su voz, reflexionando sobre lo que significó para ella imponerse como mujer en el mundo artístico y cómo hizo para lograr convertirse en la gran directora que fue. Si uno se pone a reflexionar, afortunadamente por mujeres como María Luisa Bemberg, hoy cualquier artista femenina no tiene esos miedos, no tiene que ponerse a pensar en esos miedos para poder expresarse. Así que bueno, en algo hemos evolucionado. Si les parece, compartimos para recordarla a María Luisa Bemberg reflexionando sobre cómo hizo para convertirse en esa gran artista. Yo tenía mis marionetas, ilustraba cuentos, hacía los cuadraditos así, abajo los diálogos, sin darme cuenta que eran mis primeros storyboards. Desde chica me ha interesado el mundo del espectáculo, de la fantasía. Y yo sentí que si es que iba a ponerme a filmar, tenía que filmar proponiendo mujeres protagónicas, que son rebeldes, audaces, transgresoras. Básicamente son personajes libres que se atreven a expresarse a partir de sí mismas, ¿no? Toda mujer que quiera proyectarse en la acción debe matar el dragón de la inseguridad que lleva dentro de sí misma. Yo tardé, y eso que yo tenía la posibilidad, porque soy una mujer privilegiada, y yo tardé 50 años en atreverme a creer en mí misma, a creer en mis propias voces.